Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves, la división de Grupo Botix que se especializa en ahuyentamiento profesional y control de palomas y otras aves plaga. Estoy en La Falda, Córdoba, República Argentina, en la terraza de un hotel, en un lugar que es realmente lindísimo y es una pena ver esta situación de plaga de aves. Los encargados del hotel me autorizaron a recorrer la terraza y a sugerirle algunas soluciones para resolver este importante problema que tienen ellos. Vamos a recorrer un poco entonces juntos las imágenes, para ver las imágenes de este lugar y para que ustedes vean cuál es la verdadera dimensión del problema de aves que hay en este lugar. Vean allá sobre la cumbrera la cantidad de aves que hay, palomas principalmente. Debajo de este techo, vean lo que es la cantidad de excrementos, la suciedad. Imagínense cuántos pájaros están anidando entre el techo y este techo, este otro techo de cristal que da el lobby justamente. Qué feo aspecto da y qué difícil es mantener las instalaciones eléctricas. Fíjense que en este caso, debajo del primer techo, entre las dos superficies, hay instalaciones eléctricas, cableado y demás. Ahora vamos a ir a uno de los lugares más complicados, que es ese. Recién estuve ahí, es por eso que vemos palomas paradas sobre el techo y también que han volado y migrado momentáneamente a este otro techo, porque las asusté al acercarme. Realmente es una cantidad muy importante, y no solo en la terraza, sino que también en el contrafrente y en un lateral, que ya lo mostré en otros videos. Vamos a ir caminando entonces juntos, ustedes me acompañan con la cámara y vamos a ver cuál es la situación que se presenta en este lugar. Las palomas que quedan, por supuesto, se van a volar ahora nomás, y cuanto vuele la primera, toda la bandada va a empezar a irse. Miren lo que es acá abajo, la suciedad que hay, todo ahí debajo de esos motores. Vamos a bajar y ahí se fueron. Miren, miren, todavía quedan pichones, nidos, suciedad por todos lados. Miren, miren. Acá lo que es esta zona con los motores. Una cosa espantosa. Todo ahí abajo. Miren lo que es esto. Miren, miren. La cantidad de palomas. El olor es horrible, una cosa espantosa. Miren, miren. La cantidad de palomas allá. Miren, ni siquiera se van. Ahí están. Ahí están, claramente se las ve. Claramente. Toda esta zona lleno de excrementos. Acá, como dijimos, allá, huevos. Pichones. Un nido completo, no tiene a dónde ir, pobrecitos. Otro huevo ahí. Y todo en un marco de una belleza extraordinaria. Lamentable la situación esta que se da, y con bastante poco se puede resolver.
Vamos a seguir un poco por acá, nos alejamos de esta zona que es la más afectada. Realmente el olor era muy fuerte. Acá también, más palomas, huevos, nidos entre los motores, más huevos, más nidos. Vemos allá, a ver si le llega la luz. Todo sucio, por todos lados. Lo peor de todo, afecta los conductos de ventilación. Y a ver si me ubico. Claro, del otro lado, pero que no llego a través de la terraza. Pero vamos a ver si podemos ir dentro de un rato. Está una zona de contrafrente. Miren las palomas, la confianza que tienen. Estoy a 5 metros y no se van. Miren lo que es esto. No les importa nada. Están acá reclamando su lugar. Que es todo esto. Todo esto, allá van. Allá van. Miren la cantidad, miren la cantidad. Y es una, solo una parte. Solo una parte de la bandada. Acá abajo. Miren. Irreverentes completamente. Van y vuelven. Miren esto. ¿Qué es esto? ¿Hace cuánto nadie limpia acá? Cadáveres. Allá, los nidos. ¡Bruah! ¡Me asusté! ¡Me asusté! Entran desde el otro lado. Vamos a ver si puedo acceder a la parte que habíamos comentado anteriormente. Esta situación se da en muchísimos lugares. A veces la solución es colocar redes para bloquear el acceso. Otras veces la solución es colocar pinches o para bloquear accesos o para impedir que se posen. En otros casos es el uso de repelentes ultrasónicos o si son otras especies también se puede utilizar. Claro, justamente acá. A ver. Claro, esto es lo que yo veía desde el otro lado, pero no puedo mostrar más que esta situación, que la voy a volver a mostrar, de este nicho. Se repite a la vuelta. En 4 lugares más. Miren, ¿dónde creen ustedes que viven todas estas palomas? Ahí, en estos nichos, ahí abajo. Mírenlas. Totalmente tranquilas, protegidas, ni se mueven. Estoy a 4 o 5 metros de distancia y no se mueven. Miren, miren, atacan, atacan. Terrible. Bueno, esta es la situación que quería mostrar. Soy Santiago Botas de Sinaves, una empresa del grupo Botix, y nosotros tenemos la solución para su problema de control de aves, para su problema de plaga de aves. Nosotros tenemos la solución para controlar, para ahuyentar esas aves molestas, esos pájaros que están tomando su propiedad, adueñándose, afectándola, afectando a quienes viven dentro de ella. Así que ingrese a www.sinaves.com.ar, contáctese con nosotros, infórmese sobre las posibilidades de resolver su problema. Nosotros somos expertos y vamos a brindarle la mejor solución dentro de las alternativas que la tecnología nos brinda en este momento.
Nos vemos en otro video.